Muy buenas noches a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos de fiestas con todos los poderes, ¿verdad? Hoy es la graduación, así que bienvenidos. Espero que traigan, Gracias. espero que hayan traído sus mejores galas. Elegante, licenciado. Pues sí, ya estamos en la graduación, ¿ve? Hasta Ricardo ya tiene ahí atrás la disco móvil, ¿ves? Igual que Crisia, ya la disco móvil para bailar después de la graduación, va a celebrar. Ok. Hola Gabriela, bienvenida. Excelente. Bueno, arrancamos esta noche con la clase. Ya la última, ya pues de aquí ya no nos vemos, ¿verdad? A menos que sea en otro curso, ¿verdad? A menos que sea en otro curso. En inbox. Dígame. En inbox, en el otro que viene. En el inbound marketing. Sí, inbound a marketing. Ver si lo doy yo. No sé si habrán varios grupos, pero a ver. Si no, pues nos volvemos a ver. Sí, va a estar interesante el de inbound marketing. Ahí es donde damos toda la metodología inbound. ¿Verdad? ¿Cómo es que funciona todo eso, verdad? Buenas noches. Cosas. Buenas noches. Profundizamos en varias cosas que obviamente aquí no se tocaron porque aquí el curso era de marketing digital, aunque sí se habla un poquito sobre el inbound marketing y el concepto, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos la clase y nos quedamos en que estamos armando la campaña, ¿verdad? Los objetivos de campaña. Siempre accesamos. Noches. Buenas noches. Estamos grabando, profe. Sí, ya estamos en la grabación hoy. Bien. Ok, vamos a ver. Vámonos a acabar nuestros anuncios. A la hora de pasar lista, pone la música, profe. El código. No ponga la música de grabación porque capaz YouTube nos bloquea el video, así que porque la primera vez me pasó algo así. Yo puse una canción de fondo
Y YouTube me bloqueó el video, entonces lo que tuve que hacer es reeditar el video para poderlo subir y que YouTube no me lo bloqueara. Tuve que quitar esa canción. No, vamos a guardar el gorrito para más tarde. Y nos vamos al administrador de anuncios. Aquí estábamos haciendo la campaña prueba 1, ¿verdad? Prueba 1. Ya pusimos lo que eran los objetivos de campaña, que serían las conversiones. También pusimos el precio con la campaña, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Y aquí la terminamos de armar. Esta plataforma tarda un poquito en cargar, eso sí les comento, ¿verdad? Es bastante robusta. Igual que Bullet, también es bastante robusta. Allá, vamos a ver, ahí está. Aquí son tres pestañas con tres cosas diferentes, las campañas, los conjuntos de anuncios y los anuncios. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá, y solo me va a mostrar los conjuntos de anuncios y los anuncios de esta campaña, ¿sí? Esta campaña, por ejemplo, acá. Bueno, aquí solo hay uno, ¿verdad? Gloria, no le entiendo mucho la pregunta. Que si el viernes subo el anuncio que creé en Canva, ¿cómo así? El viernes, o quiso poner viernes. No le entiendo acá la pregunta. Business, quizás quiso decir. Quizás, ¿verdad? Ah, el business manager. Ok, y en el business manager sube el anuncio que creo en Canva. Exacto, así es. Aquí lo voy a subir. Solo déjenme ver esta cosa. Ok, aquí podemos crear varios conjuntos de anuncios, ¿verdad? Pero nos vamos a ir acá, y al principal. Vamos a ver eso. Vamos a editar. Sí, aquí esta última clase, chicos, quizá la van a sentir un poco aburrida porque esta esta plataforma es bien tardada en cargar. Así que tómense un café, una Coca-Cola o algo por el estilo. ¿Cómo? Vamos una tarde. A nivel de capacidad es peor todavía. Ok. Vale, vamos a ver, estamos acá, en esta parte de aquí, ahí está. Aquí tenemos el nombre de la campaña, prueba 1.
Esta parte de aquí, donde dice categorías especiales, es más que todo, ustedes lo seleccionan si están en este rubro, ¿eh? En este rubro, crédito, empleo, vivienda, temas sociales, elecciones o política. ¿Sí? De lo contrario, no pongan nada aquí. Aquí ya elegimos la vez pasada, dijimos que íbamos a trabajar en Messenger, ¿verdad? Que es de campañas. Campañas de mensajería. Pusimos acá los $2. Fecha de inicio, pues el día de ayer que configuramos la campaña. ¿Le puede poner una fecha de finalización? Sí. Solo que eso pues casi no se usa. Y hoy vamos a lo interesante. Vamos a crear una audiencia. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver. ¿Qué tipo de producto era el de laboratorio clínico, verdad? Si no me equivoco. Sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner acá lugares. Como es en Santa Anita, vamos a editar exactamente qué lugar vamos a, porque no va a ser una campaña para todo El Salvador, ni siquiera para el departamento, ni siquiera para San Salvador. No lugar específico, ¿verdad? A ver acá, le damos a explorar. Vamos a poner un pincito. Donde licenciado, disculpe. Dígame. ¿Dónde entró ahí para donde decía crear audiencia? Ah, estoy aquí donde dice prueba de campaña, aquí arriba, ¿ves? Ajá. Sí. Solo me vine para abajo. Me vine para abajo y aquí estoy. Ah, ok. Ok. Vale, y ahí vamos a buscar Santa Anita. Vamos, ¿dónde está Santa Anita? Casi que en el sur, ¿verdad? En Sonsonate. Ah, a de veras, ¿de Sonsonate es? De Armenia. Ah, de Armenia, no era Santa Anita. Del barrio Santa Anita. Santa Anita se llama el laboratorio. Ah, chifa. Ok. Gracias por decírmelo. Ay, licencia. Ya empezábamos mal con el marketing. Sí, por eso es que a veces pasan campañas o pasan anuncios que usted dice, ¿y por qué me lo están pasando a mí, verdad? Por ese tipo de cosas. ¿Sintieron el temblor? Sí. Fue fuertecito, ¿verdad? Bien fuerte. En Armenia dice que queda, ¿vale? Entonces pongo aquí, colocar marcador. Acá. Y la campaña se va a ver en todo eso. Pero esto es un rango demasiado grande. Lo vamos a reducir. Aquí lo vamos a poner a... Vamos a ver 5 kilómetros, a ver cómo nos queda. Y ahí sí ya más o menos, ¿verdad? Aunque todavía queda un poquito pequeño, ¿verdad? Lo vamos a subir un poquito más. Vamos a poner 8 kilómetros. Ahí está. Me pregunta aquí Marcela, ¿por qué Deseo utiliza? Ah, porque dice que se utiliza bien poco la fecha de finalización. Porque por lo general son campañas que continúan, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Pero si usted tiene, por ejemplo, una promoción específica, que solo es para diciembre, por decir algo, entonces sí le coloca fecha de finalización. Pero si es una campaña, digámoslo así, recurrente, pues no se coloca. Pero si no, pues, como le digo, si es una campaña, por ejemplo, para el Día de la Madre, ¿verdad? Que termina pues el 10 de mayo, básicamente. Lo puede empezar ¿desde cuándo se empezaría? Quiero ver. ¿Desde julio? ¿No? Pues. Finales de abril. Ajá, finales de abril, exacto. Finales de abril. Y pues, termina en cabal el 10 de mayo. Vamos a ver Marcela y después Xiomara. Sí, en ese caso, no sigue el presupuesto gastándose más o algo así. O sea, no hay un límite. Acordémonos que nosotros ponemos un límite diario, ¿sí? Es decir, que nosotros venimos y colocamos, pues en este caso colocamos $2, podemos colocar uno también, pero cuando colocamos ese uno o $2, significa que solamente es al inicio de la campaña,
De ahí venimos nosotros e incrementamos el presupuesto a donde queremos llegar. Por lo general son 10 o 15 dólares diarios, más o menos. Eso es lo que se aconseja por lo menos. Aunque va a depender. En este caso en particular, tiene quizás la ventaja de que si va a ser una campaña de marketing digital en ese pedacito, porque es un pedacito bien pequeño en comparación a la capacidad que tiene Facebook, podría funcionarle una campaña de unos $3 diarios. Podría funcionar. Porque acotamos, digámoslo así, toda la segmentación en una segmentación geográfica determinada y que no es muy grande. ¿Sí? Si no es muy grande, entonces ese pequeño presupuesto pues, se puede optimizar. Es una de las cosas, una de las grandes ventajas de hacer una campaña de marketing digital en un local comercial. ¿Sí? Cuando el lugar no es, la expansión no es tan grande. Marcela. Ah, vale. No, ya me quedó claro, gracias. Ok, ¿que Xiomara levantó la mano también? Hace un ratito. Sí, licenciado, fíjese que yo tengo una duda. Porque, ajá, por ejemplo, hay un espacio donde pregunta el objetivo del anuncio. Hay una parte donde dice automático, ¿verdad? Y o si lo deja automático o le quiere poner las opciones que aparecen ahí. Pero mi duda es, si yo quiero vender, ¿cuál sería en todo caso? Porque ahí solamente dice recibir llamadas, conseguir más vistas, recibir más mensajes, conseguir más me gustas, promocionar mi sitio web y conseguir más clientes potenciales. Entonces, si yo quiero vender, ¿cuál de esas opciones sería? Sí, en la clase de ayer vimos exactamente eso, era clientes potenciales. Ah, ya. Sí. Ayer tuve error, no pude entrar bien. Ah, no pude entrar. No, okay. Es que tuve fallas en la conexión. No pude entrar. Sí. Ah, pues sí, en este caso, los objetivos, en este caso, esta campaña, es clientes potenciales. ¿Por qué razón? Cuando estamos hablando de generar venta, es cuando nosotros colocamos o hacemos un catálogo dentro de Facebook o Instagram. Y en ese catálogo, nosotros promocionamos para que la gente compre. Pero en este caso no estamos haciendo eso. Lo que queremos son leads, es decir, prospectos que nos llamen, que nos contacten, que nos busquen, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, el otro que sería el de tráfico, lo que va a generar nada más es tráfico, nada más. No le va a generar mayor venta, ¿sí? ¿Cómo es que pasa todo eso? Bueno, es bien sencillo. Acordémonos que Facebook a nosotros nos tiene bien milimetrados. Y ya sabe cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias. Ya sabe qué es lo que nos podría gustar. Ya sabe qué es lo que buscamos, ¿sí? A través de las cookies que uno busca, Facebook las puede leer, ¿sí? Las cookies, todo eso. Los registros que quedan en las computadoras, en los teléfonos, en las tablets, todo eso, quedan registros de lo que uno hace. Entonces, perfectamente, la aplicación puede estar leyendo todo eso. Y de acuerdo a eso se forma un perfil que se agrupa en varios grupos de perfiles. Entonces Facebook dice, ok, esto a este tipo de gente le va a interesar. O sea, dependiendo el objetivo de la campaña. Es decir, si quiero tráfico, entonces va a agarrar un grupo determinado. Va a decir, ok, esta gente muy probablemente le interese pasar por acá o le interese esta información y se acabó, ¿verdad? Pero de repente puede haber otro que diga, ok, estos ya están interesados, porque ya conocen más o menos algún tipo de producto similar, ya han buscado información similar, entonces ya tienen conocimiento de lo que más o menos es lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, a ese público es donde Facebook viene y dice, ok, como es cliente potencial, a ellos me voy a dirigir, ¿sí? Así es la inteligencia artificial, así es que trabaja, en el caso de Facebook. Por ahí levantaron las manos más personas, pero no sé. Yo, licenciado, aunque parezca raro, yo no tengo Facebook. Ok. Pero esto, la campaña esta, ¿le aparece a los contactos o cómo aparecen esas campañas? ¿Cómo aparecen las campañas? Vaya. Ajá. Ok, lo voy a mostrar, solo porque me cae bien. Gracias. Ok, vamos a ver. Sí, aunque parezca rara, pero no. Está bien, no hay problema, no se preocupe. Buena pregunta. Dígame. Buena pregunta, le digo. Ah, ok. Vale, vamos a ver. Yo. Ahora, señores, vamos a ver el Facebook.
Aquí está. RC, no sé si hay que ver. También. Ok, esta es mi cuenta personal de Facebook. Voy para abajo. Estoy viendo todos los chambres de toda la gente, ¿verdad? Todo mi contacto. Y resulta que aquí me aparece un anuncio, ¿ve? Del FINSA. Ahí está. Esta es una campaña de marketing digital. Aquí me apareció, ¿ve? Me interrumpió. Estaba viendo el chambre, ¿va? Este chamaca que, no, es la esposa de un amigo. Que ya está de aniversario. Bueno, la cuestión es que aquí está, ¿ve? Dice publicidad. Ajá. Entonces, las campañas van a aparecer así exactamente. Aquí okay. Le dice ser FINSA. Este es el copy. Llamada a la acción. Este es el anuncio que han puesto. Aquí hay otra llamada a la acción. Es información. ¿Ok? Así es que aparecen los anuncios. Gracias, Gise. Ok. Bueno, vamos a ver. Estábamos aquí, ¿verdad? Y vamos acá. Excelente. Vaya. Ahora bien, vamos a delimitar la edad. ¿Entre qué edad y qué edad? Tal vez podría ser una campaña especial para personas adultas. ¿Verdad? Para adultos, digámoslo así, a personas mayores. Aquí voy a necesitar... Podríamos dejarlo entre los 40, tal vez 40 a 65 más, ¿verdad? Género, pues todos los géneros. Todos los géneros. A no ser que sea, por ejemplo, una campaña para mamografía, entonces sería para género femenino, ¿verdad? Pero como es una campaña de qué era, de glucosa, creo yo. Algo así. Vale, ahora vamos con la segmentación detallada. Los géneros pues los dejamos igual, porque independientemente del género, pues hay personas que se enferman, ¿verdad? Hay glucosa, y aquí viene lo interesante. Ok. Aquí vamos a poner, aquí podemos dejar que Facebook nos dé sugerencias. ¿Sí? Y eso es bien interesante, ¿eh? Empezamos con esto, pero son muy pocas sugerencias. Entonces vengo yo y voy a colocar diabetes. Ok. Sugerencia. Más. Ok. Vamos a poner otra cosa. Azúcar en la sangre. No aparece. Entonces vamos a seguir buscando. Podríamos poner salud. Ahí está. Vamos a colocar salud. Turismo de salud, salud y belleza. Mejor con salud. Salud, nutrición y bienestar. Podría ser esta. Ahí está. Y aquí venimos nosotros. Y, a ver. ¿Qué otra podría ser? Estamos viendo intereses. Intereses. Y hay varios tipos de intereses, ¿verdad? A ver acá. Podemos tener datos demográficos, educación, situación financiera, acontecimientos importantes, padres, tipo de relación, tipo de trabajo. Tenemos aquí, ¿ver? Nivel académico, especialidades, centro de estudios, año de graduación. Aquí tenemos doctorados, educación secundaria en curso, universidad, posgrado, etcétera, ¿verdad? Aquí nos da esta segmentación. Situación financiera. Vamos a ver ingresos. Ingresos del hogar 10%. Código más destacado en Estados Unidos. Bueno. Esto, dejémoslo así. vamos a ver otra. Acontecimientos importantes. Amigos de. Ok. Amigos de hombres que cumplen años de 0 a 7 días. De 7 a 30 días. De 0 a 7 días. Etcétera. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, para algunos aniversarios. Para cumpleaños, si yo de repente estoy haciendo una campaña publicitaria para un restaurante, me puede funcionar.
Cumpleaños, lejos de la familia, lejos de la localidad natal, nueva relación, en un nuevo empleo, recién casados, casados. El reportador estaba yendo a buscar el pedido, pero está demorado. Te avisaremos cuando esté en camino a tu dirección. ¿Cómo? ¿Hola? No, perdón, lo siento. Ah, ok. Vale, vamos a ver, sigamos. Estamos acá, de años, lejos de familia, tenemos padres. Todos los padres, o solo padres mayores de, quiero ver, con niños de 1 a 2 años, de 13 a 17, de 18 a 26, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 12. Y vamos a ver, en tipo de relación, situación sentimental. Casado, divorciados, en relación, pareja de hecho, prometido, relación abierta, separado, sin especificar, soltero, tiene una relación complicada, no sabía que existía eso. No, yo solo estoy explicando ahorita, no es necesario rellenar todo eso, eso va a depender del perfil, por eso necesitamos el buyer persona. ¿Sí? Del buyer persona sacamos la información para hacer esto exactamente. ¿Ok? Solo que lo gracioso es que hicimos el buyer persona sobre belleza, y estamos haciendo una publicación sobre un laboratorio clínico. Nada que ver, ¿verdad? Bueno, solo se los estaba mostrando, ¿ok? Aquí tenemos también otro tipo de intereses. Por ejemplo, aficiones, actividades, comidas y bebidas, compras, deportes, alegre, libre, entrenamiento. Esta podría ser interesante, ¿ves? Fitness y bienestar. Sí, acondicionamiento físico, culturismo físico, levantar pesas, running, blog, yoga, inicio de tecnología, quiero ver qué más. Tal vez acondicionamiento físico podría ser, tal vez. Sí. ¿Verdad? Seleccionamos esta. Esta sí nos podría funcionar. Ok. Y así podemos nosotros seguir explorando, ¿verdad? Tenemos comportamientos. Todo esto. A ver, aquí, saludo. Profe. Dígame. Lo siento, se me reinició la compu. Ok, no hay problema. Entré de nuevo. Ok, vamos a ver, con salud. ¿Qué otra podríamos utilizar? A ver. Con nutrición y bienestar, con salud. A ver si existen enfermedades. Prevención de enfermedades, ¿verdad? Podría ser. Fíjese que normalmente Facebook aquí nos daría sugerencias si colocamos acá, pero está por lo que estoy viendo está fallando la plataforma porque no me despliega esto de acá. Cuando uno comienza a colocar estos intereses, Facebook empieza a buscar intereses más profundos, es decir, que no aparecen a simple vista. Entonces comienzan a dar sugerencias de acuerdo a los temas que estoy colocando yo acá y aquí no me las está tirando. Significa que quizás está fallando la plataforma. Ahora bien, esto yo lo puedo acotar. ¿Qué significa acotar? Significa que me va a buscar las personas que tengan estos intereses, pero siempre y cuando cumplan una condición. ¿Sí? Cumplan una condición. ¿Y cuál sería la condición? Podrían buscar, quiero ver... Aquí también se puede colocar alguna página web súper importante, ¿verdad? Alguna persona muy famosa también se puede colocar acá, porque tiene muchas personas famosas ingresadas en Facebook. Ya las tienen, cuando son personas que pasan de millones de seguidores, ¿verdad? Está eso. Antes que otra cosa pase, vamos a pasar lista.
después se nos olvida. Una vez sí se me olvidó. Ardió Troya. Yo sé que esta parte es un poco aburridona, chicos. Yo sé, pero es súper importante. Es la clave. La segmentación de Facebook es la clave de que sea una campaña eficaz. Una de las claves, ¿verdad? Pero de las más importantes. ¿Dónde encuentro el video de la clase? El video de la clase usted lo encuentra o en la plataforma o en YouTube. Ya vi que está subiendo todos los videos a la plataforma. O si no, pues en YouTube. Vamos a ver, jueves 15 de diciembre, ya va a ser Navidad, chicos. Vamos a ver, ¿Aida Marisol? Presente. Bien, ¿Ana Ruth Fuentes? Presente, licenciado. Excelente. ¿Ana Yanira Mendoza? Presente, licenciado. Okay. César Augusto Pérez. Presente. Perfecto. Claudia Lizeth Velázquez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Cristia Chávez. Presente, licenciado. Buenas, okay. Fernando Enrique Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Francisco Alejandro. Buenas, presente, mi estimado Link. Ok, Gabriela Guzmán. Presente, profe. Ok, Gladys Calderón. Presente. Ok, Gloria Linares. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gloria López. Presente. Muy bien, Jesús Arnoldo. ¿No está Jesús Arnoldo? Bueno, Kenia Martínez. Acá, presente. Excelente. Licenciado. Perfecto. Mayra Vilorio. Presente. Excelente, la actitud. Noé Rodríguez. Presente, profe. Ok, perfecto. A ver. Nuri Martínez. Presente. Presente. Oscar, ok. Oscar Meléndez. Vamos a ver, Patricia Romero. Presente. Muy bien, Ricardo Velar. Ricardo Velar. ¿Está Ricardo? Ok. Estefanía Hernández. Presente. No puedo activar el micrófono. No, yo presente. Yo soy Estefan. Ah, vaya. Y por ahí dijo Ricardo presente, ¿verdad? Sí, Ricardo. Ok. Vamos, Xiomara Belloso. Presente. Bien, y me está escribiendo, veamos. Dice, hay un espacio donde se selecciona un píxel, no es necesario activar esa opción.
Ok, Xiomara, el píxel y el lápiz de conversiones, respondiendo a su pregunta, solo se activa y se coloca en la landing page. O sea, solo se activa si vamos a utilizar campañas de landing page. De lo contrario, no se necesita. Por ejemplo, en este caso, no se necesita. Dani, gracias, Lisa. Ok, vamos a ver. Aparte, hablando de Xiomara, Xiomara Abrego, ¿quién es la que escribió ahí? Yo. Ah, usted. Vaya, presente. Yesenia Costa. Yesenia. Presente. Presente, muy bien. Francisco Olivares. Francisco. No está Francisco. Bien. Marcela Aguilar. Marcela. Presente. ¿Cómo no? Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Y David Calderón. Muy bien. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Estábamos hablando de las audiencias. Ahí me están diciendo que si hacemos un grupo, sería bueno hacerlo, ¿verdad? ¿Quién se encarga de eso? ¿Algún voluntario? Nadie. Profe, bye. Pero te durmieron. ¿Quiénes quieren? O sea, si todos están de acuerdo o no. Ah, bueno, sí, si todos están de acuerdo. El que no esté de acuerdo se puede salir cuando lo metan. Yo sí no estoy de acuerdo. ¿Usted no está de acuerdo? Bueno. Yo sí. Ah, usted sí. Yo sí, vaya. Dije que sí. Ah, vaya, vaya, vaya. Sí, igual yo también. Ok, también excelente. Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Perfecto. Hágalo ahí, Dan. Vamos a ver, Francisco, levantó la mano, ¿usted se ofreció o qué? No, sí, yo, ¿para qué sería el grupo? Para... Es que como aquí hay varios emprendedores, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces para que puedan ofrecer sus servicios y todo, ¿verdad? Puedan platicar. ¿Sí? Pero ya no peleemos. Ya no peleen, ¿verdad? Ah, pues Francisco queda encargado, ¿verdad? Excelente. ¿Quiénes las compañeras? Las mujeres. Hoy resulta. Sí, de acuerdo. Están todas de acuerdo. ¿Vale? Que no esté de acuerdo, ya se sabe, se sale. Sí, se sale. No hay problema. Entonces vale. Ponemos el número aquí en el chat. Profe, yo la vez pasada en el grupo anterior que estuve en las clases, yo creé un grupo. Y yo lo que hice fue agregar el link para el que, en el grupo de ahorita que tenemos, para que el que quisiera entrar, pues solo se agregara por medio de él. Obviamente, el que no quiere entrar, pues no agregue el link. O sea, no entra el link. Y verdad, es más fácil así. Ah, pues hagámoslo así. Y nos queda en el video. Está bien. Vaya, Francisco. Espera. Es como que es más fácil, ¿verdad? Sí. Mañana lo haré. Mañana. No, sí. Tendría que hacerlo ahora. Tiene 20 minutos. No sé si deshabilitan después, ¿verdad? El chat sí, o algo así, ¿verdad? Exacto, lo van a deshabilitar. Sí. Así es. Entonces aquí ponemos el nombre y el número. No, se va a mandar un link. Solo le da aceptar. Ah, ok. Ajá. Así que no sé si Francisco lo puede hacer. Okay. Está bien. Sí, puede. Démosle, pues. O hágalo usted. Puede Aida. ¿Cómo? O que lo haga Aida. ¿Aida? Ajá. Bueno, no sé. ¿Quién propuso lo del link? Ahí ven ustedes. ¿Quién lo ha hecho ya antes? Yo había creado, pero con mi otra cosa, mi clase anterior de inglés, ¿verdad? Pero. Ok. Con ellos. Pues si quiere, no sé, Francisco, si quiere, mejor lo dejamos para que lo haga Aida, ¿se puede? ¿El problema? Está bien. Ajá. Va, perfecto. Sí. Pues hágalo Aida y lo manda rapidito. Ahorita. Vaya, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Quedan 20 minutos. 20 minutos para terminar el partido.
Y no hay tiempo extra. Vaya, vamos a ver. Aquí esta parte, acotar, por ejemplo, podríamos acotar que todos sean, por ejemplo, padres. Por decir algo. Todos los padres, por favor. Entonces, pero, licenciado, ¿puede compartir la pantalla? Perdón, perdón, perdón. Me puse, me emocioné. Ahí está. Hoy sí. Vale, aquí solo lo que fue lo que hice fue apretar el botón que dice acotar. Aquí, acotar. Es decir, y me apareció esto, y lo que hice fue poner aquí padre, ¿verdad? Todos los padres, seleccioné donde dice todos los padres. Eso significa que este me va a buscar las personas que tengan todos estos intereses siempre y cuando sean padres. Si no son padres, no los va a poner, no los va a buscar. ¿Sí? Entonces, para eso funciona el acotar. O puedo poner también excluir. ¿Y a quiénes puedo excluir? Podría excluir a los doctores, tal vez, o los otros laboratorios clínicos. ¿Sí? Laboratorios. A ver qué pasa acá. No hay nada de laboratorios. No hay resultados. Vaya. Entonces, doctores. Ah, no, aquí está. Excluir personas que coincidan con. Vamos a tener doctores. Fíjese que sí, está fallando la plataforma. Ah, bueno, ya salió el Doctor Strange. Vamos a acotar al Doctor Strange. Licten, voy a tener un problema. No lo voy a poder compartir el link en el grupo de... De veras. ¿Por qué? Porque recuerde que tenemos bloqueado para hacer el envío. Se lo voy a tener que enviar quizás ahorita al chat aquí. Sí, mándalo ahorita al chat. Mándalo aquí al chat. Otra vez. Doctor. Ajá. Ok, pongamos nursery. No me acordaba. Si no le parece en español, búsquelo en inglés. Ah, sí. Ok, esta parte bien, eso sí me había chispoteado. Laboratory. Okay. ¿Cómo? Laboratory en inglés. Sí, laboratory tendría que haber sido. A ver. Laboratorio. Ahí está, ¿eh? Bueno, me apareció laboratorio y me apareció también laboratorio. Uh-huh. Ahí está. Pero me apareció también esto. Hay que probar los dos idiomas. A veces, con eso, eso hace falta, probar los dos idiomas. Vaya, aquí hay una opción. Una opción más. Ahora bien, aquí tenemos unos datos que nos lanza este... Facebook. Dice, definición de la audiencia. Tu audiencia es demasiado específica para que se muestre tus anuncios. Es decir, como realmente es un lugar demasiado pequeño y estamos haciendo una segmentación, digámoslo así, bastante específica, entonces son demasiado pequeñas o muy poquita gente a la que Facebook va a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, en este caso en particular, vamos a ir quitando algunas cosas. ¿Sí? Es más, por el tipo de... Licenciado, por, pero puede hacerlo más grande el rango, porque, por también, ejemplo, ese laboratorio... Ajá, porque el laboratorio, por ejemplo, abre los domingos, y es el único, okay, laboratorio que está alrededor de 5 municipios abierto los domingos. Entonces, llega también mucha gente de otros lados. Ajá. También se podría. Ahora bien, si no quito esto y solo me quedo con la edad y todos los géneros, mire lo que sucede. Me pone una audiencia de entre 14.000 y 16.000 personas. Y que va a tener un alcance con el presupuesto que tengo de estas personas diarias, aproximadamente. Ahora bien, hay un detalle interesante. Esto de acá, el tamaño de las audiencias, esto es muy importante, porque esa es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuál es el tamaño ideal para una audiencia en una campaña publicitaria? Eso, créanme que es un dolor de cabeza eso. Y eso va a depender de la campaña. Por ejemplo, si hacemos una campaña en regiones demasiado grandes como Estados Unidos, 1 millón de personas,
es bastante grande, a no ser que tenga un buen presupuesto de campaña. De lo contrario, no, hay que hacerla más pequeña. ¿Cuánto es más pequeño? 100.000, 200.000 personas es un buen número, ¿sí? Es un buen número, el tamaño de la audiencia. 100.000 personas, 200.000 personas, pero en ciudades grandes es una buena audiencia, ¿sí? Si ya pasamos del millón, es demasiado grande, como les digo, dependiendo el presupuesto de campaña. Si tiene un buen presupuesto de campaña, por decir algunos 1.000 o 2.000 dólares al mes, entonces un millón, fantástico, en audiencia, es decir, alcance la audiencia, está de aquí la audiencia estimada. Si no lo tiene, entonces tiene que acortar. ¿Y cómo se acorta? A través de lo que estábamos haciendo aquí, acortando de esta manera, haciendo audiencias un poquito más específicas, ¿ok? Para reducir el tamaño de la audiencia, porque si no, lo que va a suceder es que mi presupuesto se me va a diluir entre el mar de gente, y con un presupuesto bien pequeño, no va a tener resultado la campaña, ¿ok? No va a tener resultado. Entonces, nosotros hemos hecho campañas, por ejemplo, esta daría bastante resultado por el número de personas. Mucha gente lo vería. Por otro lado, hemos tenido campañas como, por ejemplo, de 50, una audiencia de 50.000 personas, una audiencia de 25.000 personas, y han funcionado. Y lo hemos hecho exactamente utilizando este recurso para focalizar la campaña y para que el presupuesto no sea tan grande. De lo contrario, tenemos que empezar a acotar, que ya vimos cómo se hacía, ¿verdad? Empezamos a ver algunas... los intereses que acabamos de borrar, ¿verdad? Para acotarlo, es decir, para hacerlo más chiquito. Ahora bien, hay otro detalle, y es este botón de aquí abajo. Este botón. Es bien interesante, porque este botón lo que hace es que si usted lo coloca, le va a seleccionar gente que anteriormente quizás no la había seleccionado, que podría estar dentro del grupo que usted está armando. Podría estar, como no podría estar. Ahora bien, pasa un detalle con este botón. A veces, utilizar este botón es contraproducente. Es decir, me bota toda la campaña. Pero a veces, no. Y eso es bien interesante, porque eso va a depender del tipo de campaña que uno esté haciendo. Aquí es solamente de probar. Porque puede no tener más alcance. Puede tener más alcance o puede alcanzar a la gente equivocada, porque también ha pasado, utilizando este botón. Sí, así que se recomienda en algunos casos usarlo, en otros casos no usarlo. ¿Y cómo voy a saber si lo uso o no lo uso? Muy bien sencillo. Hago lo siguiente. Duplico mi campaña. Uno con botón y otro sin botón. Lo voy acá, le doy clic acá y le digo duplicado rápido. Y me duplica todo. ¿Ok? Entonces, con botón y sin botón. Pero bueno, vámonos corriendo porque ya nos está matando el tiempo y tenemos que seguir. Vamos acá. Una última pregunta, licenciado. Dígame. Una vez ya publicada, ¿ya no se puede hacer algún cambio? Por ejemplo, como dice usted, si se pagan 5 días de la publicación y usted ve a los 2 días que no hubo ninguna venta, ningún cambio ni nada, ¿se puede pausar la publicación y hacer algún cambio? Lo agarra, lo toma, digamos. ¿Se puede hacer? Sí se puede, aunque yo recomiendo no pausar las campañas. Porque es complicado con la inteligencia artificial. A nosotros nos pasó una campaña que estaba resultando una mil maravillas. No me acuerdo por qué fue que la pausamos. Y fue un grave error que hicimos. Ya no funcionó la campaña. Se estropeó. Tuvimos que crear otra nueva de cero. Entonces, tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Así que yo recomiendo nunca pausar las campañas. A no ser que el cliente diga o usted diga, ya no quiero más esta campaña. Si dice, ya no quiero más esta campaña, la puede pausar. Y dejarla por un periodo de tiempo bastante largo. Y luego la puede volver a reactivar. Pero si usted la pausa y le vuelve a reactivar, es contraproducente. Lo que puede hacer es lo siguiente. Usted deja corriendo la campaña, hace todos los cambios y simplemente aprieta este botón que dice publicar. Y lo que va a hacer es guardar los cambios y vuelve automáticamente a lanzar la campaña. ¿Sí? Pero no le sugiero pausarla. ¿Sí? Eso sí fue algo que a nosotros nos pasó. Ok, vaya, vamos a ver acá. Aquí venimos. Ya está creado el link, ahí está en el chat. Lo pueden, Muchachos, la celebración va después. Ok.
Sí, cabal. Vaya, vamos a ver. Aquí dice crear anuncio. Ok, aquí dice crear anuncio, ¿verdad? El vecino, Link, el vecino. Ok. Vaya, aquí es cuando usted quiere crear un anuncio, porque Facebook tiene esa, como, esa aplicación como hacerlo desde cero, ¿verdad? Compañera, apague el teléfono. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, añadir elemento multimedia. Voy acá, añado video. Y voy a subir el video que yo creé. Bueno, por cuestión de tiempo, supongamos que aquí está subido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo debo aquí subir, selecciono el video y lo subo. Entonces, voy a seleccionar esto. Supongamos que ese es el video, le doy siguiente. Acá. Le doy siguiente. Y listo. Está cargado. Ahí está. Ya está cargando. Ya está cargando mi video. Y aquí le pongo, en el texto principal, le pongo el copy. ¿Sí? El copy. Copy. ¿Verdad? Que ese es el texto persuasivo que habíamos dicho que era el problema, la solución, un beneficio o beneficios, utilidad y llamado a la acción, ¿verdad? Ahí está el copy, ¿verdad? De ahí, aquí le puedo poner título al botón. El botón. Esto es opcional, la descripción. Y esto sí lo dejo, ¿verdad? Y ya con todo esto, señores, le doy publicar y mi anuncio sale al aire. Aquí, y aquí ven las diferentes vistas, ¿verdad? Tanto en Instagram como en Facebook. Aquí está en Instagram, ¿cómo se ve? También. También. Acá en el business es donde decíamos que se publica en Facebook, en Instagram. Pero solo campañas publicitarias, ¿sí? Okay. De lo contrario, si usted solo quiere crear post, es en el business suite, ¿ok? Aquí es solo campañas publicitarias nada más. No es otra cosa. Y veamos, aquí me están poniendo listo. El botón para hacer los cambios. ¿Qué botón es para hacer los cambios? Me preguntan. Están cantando. Ok, ¿qué botón es para hacer los cambios? Usted simplemente solo entra a todo lo que estamos haciendo, hace el cambio que quiere y automáticamente este botón que está en gris se le va a poner en verde. Usted solo le da clic y automáticamente guarda el cambio y lo publica. ¿Sí? Para la persona que me preguntó, Marcela, dígame. Licenciado, una pregunta. En el caso que a veces dice promocionar, yo recuerdo que usted dijo de que no era tan buena idea. O sea que es totalmente diferente a una campaña. Ese es el botón del diablo, pero ese no aparece aquí. Ese aparece allá o en el Business Suite o en la fanpage. Aparece promocionar publicación. Esa no aparece acá. Pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no es lo mismo. Nada que ver. Así que si usted quiere tráfico, pues lo puede hacer por ahí. Si usted quiere un montón de likes, lo puede hacer por ahí. A través del Business Suite o la fanpage. Cualquiera de los dos. Aquí esto no le va a aparecer así. ¿Cómo? ¿Hola? Hola. Ok. Vaya, vamos a ver. A ver, ¿qué más?
Básicamente eso sería, ¿verdad? Eso sería la campaña de... aquí es para crear algo que repetía con lo que ya existe, lo que les estaba comentando. Si yo le doy crear, aquí puedo crear como una especie de collage, como una especie de que si yo no lo quiero hacer en Canva, lo puedo hacer acá. Solo que, no sé, aquí sale un poco raro, en Canva siento yo que sale mejor. ¿Ok? Y aquí tenemos, como les decía, las diferentes vistas. Aquí tenemos, por ejemplo, las historias y reels, cómo aparecería el anuncio. En las dos aplicaciones. Ok. Tenemos 4 minutos. Preguntas. Pregunten ahorita. Es el momento de preguntar. Ya casi nos graduamos. Voy a dejar espacio para preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta. Ajá. Aunque creo que lo mencionó más antes, pero en el caso de una campaña, ¿cuál sería el tiempo prudente o necesario para que resulte, aparte del presupuesto? Una campaña. Ajá. Eso va a depender del producto, servicio y el mercado, ¿sí? Porque hay productos y servicios que se mueven más rápido que otros. Por ejemplo, un médico, posiblemente podamos medir la campaña por semanas, no por días. Es decir, que caigan 3, 4, 5 leads a la semana, es un buen número. Pero si de repente estamos vendiendo, qué sé yo, paraguas, por decir algo, entonces ya tendría que ser por días, ¿verdad? Porque es producto como más al detalle, más al menudeo. Cuando son productos más suntuarios, es decir, más caros, por ejemplo, una casa, un carro, ¿sí? Sí pueden caer leads diarios, claro que sí. Pero se mide por semanas. ¿Cuántos leads cayeron en la semana? Pero cuando son productos o servicios un poquito más, menos complicados, se mide por días. De repente caen 10, 5 leads al día. Es un buen número. ¿Ok? ¿Y para qué dé resultado? Como le digo, depende también del mercado, del producto y del mercado. Hay productos que dan resultados desde el primer día, aunque sea día de prueba. Hay otros que tardan unos 3 días porque la inteligencia artificial se tiene que ajustar. 3, 4 días, empieza a dar resultados. Yo siempre le digo a los clientes de mi agencia, le digo que empezamos a ver resultados la primera o segunda semana. Eso es lo que yo le digo. No le digo el primer día porque de repente puede que no, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. ¿Más preguntas? Profe. Una pregunta. El perfil que se hizo desde el Valle Persona, ¿a dónde es que se aplica? ¿Acá? ¡Oh! Sí, el perfil de Buyer Persona se aplica a donde estábamos antes. Ah, ok. Cuando estábamos diciendo que íbamos a acotar y todo, allí es donde se aplica el Buyer Persona. Okay. En esa parte. ¿Ok? Bueno, gracias. Okay. Vamos a ver, ¿qué otra? Pero usted nos indicaba que podíamos hacer diferentes tipos de Buyer Persona, ¿verdad? Exacto. Eso significa que podemos hacer esto, miren. Venimos nosotros. Y podemos duplicar. Tenemos aplicado rápido. Está duplicando la campaña. Y yo puedo ir creando diferentes campañas. Esperen que esta cosa que le pasó. Bueno, aquí ve. Aquí puedo ir cambiando. Cuando usted la duplica, salen dos publicidad. ¿Cómo? Sí. No entiendo. Exacto. Aparece, usted ve que dice prueba 1, campaña, no sé qué. Le va a aparecer otra igual, abajo. Y usted puede duplicarlo. Es decir, puede tener la misma. Pero el costo es el mismo, profe. Sí, el costo es el mismo. Eso sí no cambia. A no ser que usted cree campañas completas distintas. Entonces, allí le va a duplicar el costo. Pero si solo hace grupos de campañas, va a ser varios grupos de campañas, dentro de la misma campaña no le va a duplicar el costo. No le duplica. No. Entonces yo no sé, como les decía, está fallando la plataforma, no me lo duplicó. En resumido,
yo creo mi anuncio a través de Canva y luego solamente creo lo demás a través del Business Manager. Así Exacto. sería. Y ahí voy agregando todo lo que usted nos ha venido dando, ¿verdad? O sea, ahí voy Exacto. a ir poniendo ya en conocimiento todo lo que hemos. Así es. Es que a mí también, como se me reinició la máquina, no he podido terminar. Ah, okay. Sí, lo entiendo. Patricia, sí, pero, y de hecho está lento, el como que está lento también la plataforma, ¿verdad? Sí, está fallando ahorita. Como le digo, Facebook, no sé por qué, falla bastante. Y la, quiero ver, Patricia me dice, ¿y la duplicada se puede poner en otro rango? Claro que sí, en la duplicada usted puede colocar un montón de cosas. Puede colocar, esto no lo vimos, el público personalizado. A ver si nos alcanza el tiempo. ¡Ay, ya nos come el tiempo! Lo voy a enseñar rapidito para que quede en el video. ¿Cómo hago eso del público personalizado? Aquí le voy a dar, crear. Audiencia, ¿puedo crear audiencia personalizada o audiencia similar? ¿Audiencia personalizada cuál es? Por ejemplo, yo tengo una base de datos, yo la puedo subir a Facebook para que Facebook me busque esa gente de esa base de datos. ¿Por correos uh-huh. electrónicos o por números de teléfono? ¿Sí? O audiencia similar. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a buscar gente parecida a la audiencia que yo creé. ¿Sí? Parecida. Y mientras más cerca sea del cero, o sea, este es el 1%, más parecida va a ser la audiencia. Mientras más lejos sea del porcentaje, menos se va a parecer. ¿Ok? Esa es una audiencia similar, así se le llama. O sea, que en resumidas, si yo tengo una cartera de clientes, yo puedo agregar esa cartera de clientes, un decirlo así, y luego me va a buscar los perfiles similares a, ese, a esa cartera de clientes Exacto. que yo ya tengo. Exacto, le va a buscar clientes similares. ¿Y la publicidad que se duplica se paga aparte o es el mismo valor que se publica? Ok. Resulta que si usted crea, cada campaña tiene un presupuesto, ¿sí? Si dentro de la campaña usted crea varios grupos, no se le va a cobrar más. Pero si usted crea varias campañas, le van a cobrar por cada campaña, ¿ok? Respondiendo la pregunta. En teoría sería el mismo producto con diferentes campañas, con diferentes selección de personas, digámoslo así, ¿verdad? Seleccionando claro. cada... Ahí sería como segmentando el cliente, ¿verdad? Exacto. Licenciado, en mi caso, digamos, en el caso de las encomiendas, yo tendría que hacer una campaña para El Salvador y una campaña para San Francisco por la segmentación del, Exacto. del lugar. Exacto. Eso sería lo ideal, aunque puede ser la misma campaña juntando eso, pero tendría que ponerle un poquito más de presupuesto. Licenciado. Recuerden que uno pan y otro vienen. Dígame, Yanira. Licenciado, en el caso de cuando usted habla del el presupuesto y todo eso, y le pone un precio de $2, eso del número de cuenta de tarjeta de crédito o débito, lo va descontando Facebook. Exacto, exacto. Ahora bien, acordémonos que ese presupuesto de $2 que le puse es el inicio, es decir, para que pruebe la inteligencia artificial. De ahí la voy Ajá. a ir subiendo. ¿Cuánto es el presupuesto que uno podría aconsejar? Pues por lo menos unos $400-500 para arriba, al mes. Al mes. Dependiendo de la campaña, para que le funcione. Porque de repente no, a veces no es necesario, con $200 al mes o $300 al mes le funciona, son $10 diarios. ¿Sí? O puede ser, es de probar, dígame. Y si se quieren como poner fotos de todo lo que uno vende, pero no de la opción de pago, ¿verdad? O sí, para que el cliente pueda comprar o pedir algo. Sí, hay una opción que se es el catálogo. Esa sí, solo la mencioné en una de las clases, que se puede crear un Ajá. catálogo de ventas. Facebook puede crear una página de ventas. Para eso no sería... Perdón. No, solo una consulta. Para eso, en el caso del catálogo de varios productos, ¿no sería mejor la landing page? Claro, es por supuesto que sí. Es mucho mejor la landing page. Porque ahí yo puedo medir un montón de cosas, puedo cambiarlo a mi antojo. En cambio, Facebook te da un algo ya pues bien definido, bien estructurado, bien ¿cómo se llama? Que no se le puede hacer muchos cambios, a como yo quiero, sino que ellos tienen su propio formato. Es mejor una landing page. Pero desde esto no pueden comprar, licenciado. En una landing, sí.
Pero en esto que estamos haciendo ahorita. Ah, no, en esta es una campaña de mensajería. Es para que el prospecto le escriba a usted. Usted perfectamente le puede mandar el link de su landing o. O de repente le dice, mire, deme el teléfono, le llamo y hace la venta, o etcétera. Ah, ok. Está más que aquí todo es como la publicidad, ¿verdad? Como que fuera mi anuncio. Buscando clientes. Exacto. Entonces el cliente le va a dar clic y le va a aparecer Messenger. Ahí le va a abrir. Ajá. Entonces ahí le va a escribir el cliente. Ah, ok. Hoy sí, hoy sí. Gracias, Lisa. Ok. Bueno, chicos, felicidades a todos. Hemos llegado pues al final. Al final, pues, aquí del curso. Sigamos. Y muchas gracias a todos. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias, licenciado. Un gustazo. Un gusto. Gracias, gracias. Feliz Navidad. Buenas noches. Feliz Navidad. Merry Christmas. El otro año. Feliz Navidad.